¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a esta emisión, la primera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena. Le invito a que nos acompañe en este espacio con el propósito de arrancar la jornada muy bien informados. Estamos listos para compartirle a usted la información más relevante de las últimas horas. 6:01 p.m. la temperatura actual en Guadalajara, 14 grados Celsius. Se pronostica alcanzar una máxima de 27, un cielo parcialmente nublado. Y esta es la imagen que esta mañana nos regala mi compañero Roberto Vázquez, imagen con la que le damos la más cordial bienvenida. Comenzamos. Acecha a México desde hace años. Es silenciosa, no la identifican a tiempo, no la atienden de forma oportuna y crece. Es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Tal vez usted vive con ella y ni siquiera lo sabe. Se trata de la diabetes y cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de esta enfermedad, una fecha para generar mayor conciencia en torno a un padecimiento cuyos casos van en aumento y que provoca serias complicaciones a la salud y en casos extremos la muerte. Hoy platicaremos en torno a este padecimiento y a propósito de, y sin darle vueltas, habrá que decirlo, México es un país de obesos, es uno de los referentes internacionales en materia de sobrepeso, lo que implica importantes riesgos a la salud, riesgos que incluso podrían derivar en la muerte. La obesidad es una enfermedad crónica que puede llevar a la muerte o a una baja calidad de vida. A decir de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en México, el 36% de los adultos presenta obesidad, por encima del promedio de la organización, que es de 26%. Como consecuencia, los mexicanos viven en promedio 4.2 años menos debido al sobrepeso. Se trata de la mayor reducción de esperanza de vida de todos los países analizados por la OCDE. Vamos a la economía. Las repercusiones en el bolsillo representan el 8.9% del gasto en salud. Se estima que medidas para combatir la obesidad podrían ahorrar hasta 465 millones de pesos al año en costos sanitarios. También reduce la producción del mercado de trabajo equivalente a 2.4 millones de trabajadores a tiempo completo por año. Todo ello se traduce en que el sobrepeso disminuye el PIB de México en un 5.3%. Cifras de la World Obesity Day refieren que en el mundo 1.9 mil millones de personas vivirán con esta condición para 2035. Además de que en el periodo de 2020 a 2035, el promedio de niños con obesidad aumentará un 100%. Hablemos de la salud mental. Entre el 30 y el 60% de las personas que viven con obesidad presenta alguna condición como depresión, ansiedad, baja autoestima o alteraciones de la conducta alimentaria. Además, el tratamiento de los trastornos depresivos y de ansiedad influye positivamente en la pérdida de peso. En resumen, la obesidad es una enfermedad latente en México y el mundo, que afecta a muchos departamentos en la vida del ser humano. Para Imagen Noticias, Óscar Gallegos. Pues no cheque en saco roto estos datos, estos números y las cifras duras relacionadas con este tema de salud pública importantísimo en nuestro país. México es un país de gente obesa y en esa medida hay que generar mayor conciencia y por supuesto tomar cartas en el asunto porque la obesidad finalmente está vinculada con muchas otras enfermedades que pueden incluso derivar en la muerte. Temas relacionados con la hipertensión, el tema de la diabetes y un detrimento en términos generales con nuestra calidad de vida. Vamos a otras cosas, a Guerrero, en donde la última cifra que han dado a conocer las autoridades estatales y federales sobre los muertos tras el paso del huracán Otis es de 48. Sin embargo, y ojo con esto, las funerarias de la entidad tienen un dato diferente, tienen otros datos. Reportan al menos 350 personas fallecidas, principalmente en Acapulco. Esta cifra se deriva de reportes periodísticos que ya se han difundido particularmente en Guerrero. También señalan la falta de información de las víctimas, como el nombre y el apellido, como ha sucedido en algunas otras tragedias de este tipo.
En tanto, las famosas ranas vestidas de mariachis que se encontraban afuera de un establecimiento en Acapulco resistieron, sí, el paso del huracán Otis y los fuertes vientos. Lo que no aguantaron, bueno, pues fue el paso de la delincuencia. A través de una grabación que fue difundida en las redes sociales, se pudo captar a algunos hombres en una camioneta con estas ranas en la parte trasera del vehículo, por lo que los internautas le exigieron a las autoridades municipales identificar a los responsables y dar con su paradero. En tanto, la tienda propietaria de estas figuras, a través de un comunicado a través de redes sociales, informó que se las llevaron sin su permiso. Un eufemismo, una manera muy sutil de, bueno, dar a conocer que simple y llanamente se las habían robado como parte, pues, de muchos de los actos de rapiña registrados, sobre todo en Acapulco, pero también en algunos otros municipios afectados por el paso de este meteoro. Y hablando precisamente de esto, de las condiciones meteorológicas, cómo nos va a tratar el clima durante las próximas horas, es Adriana Treviño quien esta mañana nos tiene su reporte. Adriana, adelante. Ricardo, amigos de Imagen, qué gusto saludarlos el día de hoy. Les voy a platicar qué es lo que nos espera para el transcurso de las próximas horas. Todavía tenemos efectos por el frente frío número 9 de esta temporada que se ubica sobre el Golfo de México, favoreciendo estas precipitaciones hacia parte del oriente, algunos puntos del sur y del sureste. Nubosidad también presente sobre el centro del país y algunas lluvias aisladitas que no se descartan. La masa de aire frío que lo impulsa favorece descenso de temperatura, así que todavía esperamos tardes y madrugadas frescas para que lo consideren. Veremos específicamente qué es lo que nos espera en el transcurso de las próximas horas. Para Guadalajara, un cielo despejado alcanzando 28 grados, muy similar en Zapopan, y en Tlajomulco esperamos 27 grados. Tonalá despejado con 27 y Tlaquepaque 28, una mínima de 14. Ahora, ¿qué nos espera? En Tepatitlán, un cielo parcialmente nublado con máxima en 26, Zapotlanejo alcanzando 28 grados y en Chapala esperamos 24. Lagos de Moreno con un cielo parcialmente nublado, 25 grados como máxima. San Juan de los Lagos 27, Arandas con 23 y en Ocotlán 27 con una mínima de 14 grados. Las condiciones para Puerto Vallarta, 33 con cielo despejado, Cabo Corrientes 29, Tomatlán con 35. En Autlán esperamos 31, para Ciudad Guzmán una mínima de 15 alcanzando máxima de 28 grados. En Tequila esperamos cielo despejado con máxima en 30, para Tuxpan 31 y en Cihuatlán 33 con una mínima de 24. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros en Imagen Televisión. La mañana de este lunes fue asesinado el subdirector operativo de la policía de Zapopan, Carlos Manuel Flores Amezcua. El tercero al mando de la comisaría fue emboscado en una cafetería de la colonia La Estancia. Así fue la brutalidad del ataque armado que le arrebató la vida al subdirector operativo de la comisaría de Zapopan, Carlos Manuel Flores Amezcua. La agresión ocurrió en la cafetería de una plaza comercial ubicada en el cruce de Avenida Patria y Beethoven, en la colonia La Estancia, al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara. En el material de grabación de una de las cámaras del establecimiento donde ocurrió el crimen, se observa a dos hombres y dos mujeres. Están sentados en pareja y como cualquier comensal consumiendo café. Avanza la grabación y en el minuto 9.57 segundos aparece el oficial e ingresa a la cafetería. Al momento de tener a estas cuatro personas detrás de él, estas sacan sus armas y disparan en repetidas ocasiones. Bueno, hecho lamentable, nuestro comisario venía de hacer ejercicio de un gimnasio cerca de aquí del lugar. Imagino que por el horario bajó a comprar algunos alimentos para el desayuno. Además de brindar los detalles del homicidio de su compañero Carlos Flores Amezcua, tercero al mando de la corporación, dijo no existían amenazas en su contra. Jamás supimos que tuviera alguna llamada o alguna agresión hacia él. Desafortunadamente pues pasó esto por el hecho de ser el comisario encargado de la supervisión. No sé qué pasó. De momento la Fiscalía de Jalisco tiene asegurada una camioneta que presuntamente dejaron abandonada los responsables. Para Imagen, Israel Orozco. Un fuerte, muy fuerte golpe para la policía de Zapopan, el tercero al mando, asesinado este lunes en una cafetería de la exvilla Maicera. En otras cosas, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que por el delito de cohecho vincularon a proceso a Nicolás Jorge N., a Rodolfo N. y a Juan N. Ellos son elementos de la comisaría de Guadalajara.
Los hechos ocurrieron en septiembre de 2021 cuando los policías interceptaron a tres hombres en calles de la colonia Ferrocarril por la presunta portación de un arma blanca. Para dejarlos en libertad, les pidieron 30 mil pesos. Tras esto, una de las víctimas presentó la denuncia correspondiente en la dependencia que abrió la carpeta de investigación y esta fue la conclusión: vinculados a proceso por mordelones. Del viernes 17 al lunes 20 de noviembre se llevará a cabo, usted lo sabe, el Buen Fin, y en este contexto la policía de Guadalajara implementará un operativo conformado por alrededor de 1.800 elementos con el propósito de reforzar las tareas de vigilancia en las zonas comerciales como Medrano, Obregón. Lo mismo ocurrirá con plazas y centros comerciales. La Corporación de Seguridad recomienda a la ciudadanía únicamente llevar el efectivo que necesite. Por su parte, la Tesorería Municipal dio a conocer que a partir del 13 y hasta el 24 de noviembre hay descuentos del 75% en recargos y del 80% en multas por el falta de pago en contribuciones como el predial, transmisiones patrimoniales, el refrendo de giros comerciales, las licencias, pues, algunas claves de multas de movilidad que pues podrán incluso pagarse a meses sin intereses con tarjetas de crédito. El monto máximo será de 200 mil pesos para, bueno, lo que tiene que ver con los descuentos. Y también en Zapopan hay Buen Fin, descuentos de hasta el 70% en multas y pagos atrasados. Se anunció que del 13 al 20 de noviembre de 2023 en Zapopan realizarán hasta un 75% de descuento en multas y recargos de adeudos de impuesto predial, licencias municipales y multas de movilidad municipal a quienes paguen a través de medios digitales. La tesorera municipal Adriana Romo López reconoce a los zapopanos como buenos pagadores. Y hay que agradecer sin duda y reconocerle a la ciudadanía que todo el tiempo ha respondido muy bien al pago del impuesto predial. Es una verdadera satisfacción poder ver que la gente se acerca a pagar, que está confiando en nosotros como gobierno y bueno, lo menos que podemos hacer es evitarles hacer largas filas, perder tiempo. También se anunció el lanzamiento de un asistente virtual llamado Beto Bot, que ayudará y guiará a los zapopanos a través de WhatsApp a conocer su adeudo y gestionar su pago a través de una plataforma bancaria. Así lo define Marcela Rubí González Juárez, titular de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Zapopan. Ahora con BetoBot hemos dado un paso hacia el futuro, facilitando el proceso del pago de impuestos de manera rápida y segura. Con él podrán interactuar y obtener información que necesitan de manera instantánea. Ya no tendrán que esperar en largas filas y lidiar con trámites complicados. Este amigable asistente virtual no solo les brindará la información sobre el proceso de pago del impuesto predial, sino también estará dispuesto a responder cualquier pregunta que tengan al respecto. También, a través de las tesorerías municipales se podrán realizar estos pagos, pero en estos casos solo aplicarán el 50% de descuento del 13 al 20 de noviembre como promoción del Buen Fin. Para Imagen, Charly Saucedo. Bueno, hay un tema importante pendiente en materia de transporte público aquí en el área metropolitana de Guadalajara, la operación o la regularización de los famosos mototaxis, un mal necesario que hoy por hoy pues le ayuda a muchísimas personas a trasladarse desde su casa o desde sus fraccionamientos hasta las paradas de camión que no siempre están muy cercanos. En este contexto es que poco a poco comienza a avanzar este proceso para que puedan operar con todas las de la ley y sobre todo en mejores condiciones de seguridad. Finalmente fue publicada la norma técnica que da las especificaciones sobre los puntos que deberán cumplir los vehículos de transporte comunitario para permitir su operación. En este rubro, los más utilizados y polémicos son los mototaxis, que de acuerdo a lo establecido, ya no podrán circular. Ahora todos los mototaxistas deberán migrar a vehículos como estos, autos de dos ejes y cuatro ruedas, que además estén rotulados con logotipos oficiales de Mi Transporte Comunitario. Se van a transformar en vehículos de cuatro llantas, con puertas, con cinturones de seguridad, con defensas, con un operador mayor de edad. Fíjense, digo cosas bien básicas, pero no estaba sucediendo.
Los vehículos deberán portar los mismos colores sin importar la ruta trazada. Por otro lado, las Urbans deberán contemplar vehículos en los que puedan caber máximo 20 pasajeros y también tendrán que cumplir los requisitos del mismo color y el logotipo marcado como se muestra en la imagen. En ambos casos, los vehículos tendrán una antigüedad máxima. Los de gasolina, diésel o gas natural no deberán ser mayores de 5 años, mientras que los híbridos y eléctricos no tendrán que sobrepasar los 7 años. Se tendrán hasta 550 días naturales a partir de la publicación del documento, es decir, año y medio, para que las personas prestadoras del servicio logren obtener la autorización y así puedan seguir operando como transporte comunitario. Para Imagen, Kevin Esqueda. Y con más información en materia de vialidad, hay que platicar con usted que al año al menos 90 personas mueren en un accidente vial y por esto pues es muy importante tener una cultura vial muchísimo más amplia con el propósito de reducir los accidentes y sobre todo evitar muertes o lesiones que incluso pueden dejar secuelas de por vida. La cultura vial es un tema que debe de importar a toda la población. Sin ella, el respeto hacia los espacios públicos es cada vez menor, lo que ocasiona percances que entorpecen la movilidad y en peores circunstancias, las personas resultan lesionadas o fallecidas. En Guadalajara, más o menos entre 70 y 90 personas por año mueren a causa de siniestros viales. ¿Cuáles son las razones de esos siniestros viales? Fundamentalmente sabemos que es el exceso de velocidad. Sin embargo, no solo los automovilistas son los que cometen alguna falta que traiga consecuencias negativas, sino también es cuestión de infraestructura. No obstante, es necesario un refuerzo en el municipio sobre la cultura vial. Que tenemos muchísimo por mejorar en nuestra cultura vial. Y fundamentalmente por parte de aquellos que utilizan un medio de transporte que puede ser peligroso, riesgoso para otros o para uno mismo. Todos debemos respetar los espacios destinados para cada tipo de movilidad. Al final de cuentas, es por donde transitamos todos los días. A través de distintos programas, la Dirección de Movilidad de Guadalajara constantemente capacita a personas para crear conciencia sobre un mejor traslado. Tenemos varios programas desde la dirección. Tenemos, por ejemplo, para los ciclistas, una biciescuela que vamos llevando a todas las escuelas primarias y secundarias del municipio, algunas preparatorias también y en algunas universidades también hemos ido. Una vialidad óptima es algo a lo que toda ciudad debe de aspirar y eso es tarea de gobiernos, pero también de sus habitantes. Para Imagen, Carlos Carrizales. Y mire, la Secretaría de Salud Jalisco dio a conocer los casos de COVID-19 al corte de la semana epidemiológica 45, que abarcó del 5 al 11 de noviembre. En este corte de caja se registraron 30 casos confirmados, prácticamente 340 descartados y 3 defunciones a consecuencia de complicaciones por esta enfermedad. Habrá que decir que en la entidad hay un acumulado de casi 717,000 pruebas positivas, mientras que las que resultaron negativas son más de 2,5 millones. Hay que recordar, y esto, bueno, pues es importante, no se puede pasar por alto, que se habla de más de 20,000 personas fallecidas precisamente a consecuencia de esta enfermedad. Y mire, vamos a más información generada también en el panorama internacional y que tiene que ver, pues lamentablemente, con problemas en el suministro de algunos servicios públicos en Australia. 10 millones de personas padecieron por un apagón en materia de telefonía y de internet. Falló el servicio que brinda la empresa de telecomunicaciones Optus. Esto provocó un, bueno, tremendo caos porque el servicio se reanudó 12 horas después. El 40% de la población se vio afectada en servicios primordiales. El caso de los trenes, de los bancos, de los pagos, las transferencias, el transporte, hospitales, muchísimo más. Imagínese usted la frustración de clientes y de la población en términos generales. Imágenes aéreas de la ciudad de Grindavik, en Islandia, captaron como una gran grieta emanaba vapor. Autoridades declararon estado de emergencia debido a las altas probabilidades de una erupción volcánica.
Es 14 de noviembre, hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que en México se ha convertido en una de las principales causas de muerte. La diabetes en México se encuentra presente en uno de cada cinco habitantes, aunque más del 6% de este total no están diagnosticados o no tienen conciencia de que tienen esta enfermedad. La diabetes cambia la vida de las familias cuando se detecta en uno de sus integrantes, pero ocasiona más impacto cuando ese integrante es un niño. Verónica Arenas, madre de una niña con necesidades especiales y con diabetes, nos platica lo difícil que es lidiar con esta enfermedad. Y es difícil porque en realidad no nos atrevemos como familia a ponernos en el lugar de esas personas, porque decimos, bueno, pues yo no tengo la enfermedad, yo no tengo por qué sacrificarme, vamos, en dejar de cambiar mis hábitos alimenticios por otra persona, pues. Verónica nos comparte un consejo para quienes tienen un niño diabético. Lo primero es pues buscar la ayuda de verdad. Buscar una ayuda pues psicológica y con los médicos también, porque como no sabemos manejarla, pues se nos puede hacer más difícil, creer que se nos hace difícil. Que si tú llevas bien tu control de alimentos y tu medicamento, pues puedes durar mucho tiempo más con una calidad de vida. Cada 14 de noviembre en el mundo se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, que tiene como objetivo aumentar la conciencia global sobre la diabetes y promover acciones para abordar este problema de salud que afecta a millones de personas en todo el mundo. En Jalisco, el diagnóstico de la diabetes va al alza, ya que se detectan 110 nuevos casos al día. Para Imagen, Charly Saucedo. Esta mañana en la primera emisión de Imagen Noticias Guadalajara platicaremos con usted acerca de una enfermedad silenciosa que acecha a millones de mexicanos, diagnosticada en muchos casos de manera tardía, abordada de manera inoportuna y que probablemente usted y yo pudiéramos tener sin siquiera saberlo. Hoy, en el Día Mundial de la Diabetes, vamos a platicar con la doctora Teresa Tapia. Ella es la jefa del Área de Servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil. Doctora, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, mucho gusto de estar aquí presente y poder contribuir un poquito con esta información. Bienvenida a este espacio y platíquenos de entrada para poder dimensionar el tema. ¿De qué estamos platicando cuando hablamos de la diabetes? Bueno, la diabetes mellitus es una pandemia, obviamente presente a nivel mundial, donde aproximadamente 537 millones de personas la padecen en el mundo. Estamos hablando de un 10% de la población y obviamente México no se queda atrás. En México el 18.3% de la población vive con diabetes. ¿Cuánta gente lo sabe? Yo creo que uno de cada dos pacientes diagnosticados con diabetes no saben que lo tienen. La mitad está diagnosticada y la otra mitad anda en la calle sin saberlo. ¿Por qué? Porque no se tiene la cultura del chequeo médico, porque no acostumbramos a ir al médico si no nos duele algo. Entonces, no tenemos el hábito de hacernos laboratoriales de forma cotidiana o de simplemente tomarnos el azúcar en un dedo, no lo hacemos, no nos duele. ¿Qué tan tarde estamos llegando al diagnóstico, por ejemplo, de la diabetes, que forma parte, entiendo, de una lista de enfermedades silenciosas de las que no nos damos cuenta hasta que ya es muy tarde? Así es. No toda la diabetes presenta sintomatología. La mayor parte no la presenta. Entonces, cuando de repente nos llegan a consulta o nos llegan al hospital, las personas que debutan con el diagnóstico de diabetes, estamos hablando de que probablemente desde hace 5 años atrás ya vivían con la diabetes. ¿Qué tan tarde es cuando se presentan los primeros síntomas? Dependiendo. Hay personas que la presentación es súbita, que es grave, que se presentan ya sea con una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar, que eso es una urgencia médica, en donde no te da días, no te da mucho tiempo, te sientes muy mal, empiezas con alteraciones del estado de conciencia, mucha deshidratación, y vas al hospital y te das cuenta que estás con un problema de diabetes grave. Pero la otra gente que anda caminando, alguna puede tener las tres P's que le llamamos poliuria, polidipsia, polifagia, que quiere decir mucha hambre, muchísima sed, que no te satisface con el agua que tomas y orinas mucho. Eso es cuando la gente pudiera percatarse que algo está pasando en su organismo y van al médico.
Y en este contexto, a propósito de la conmemoración del día de hoy en los hospitales civiles, ¿qué van a hacer como parte de este esfuerzo para generar mayor conciencia respecto a este tema? Bueno, hablando del Hospital Civil Antiguo, va a haber una campaña de detección de diabetes con glucemias capilares desde hoy, 14 de noviembre al 17, donde en la consulta externa se van a tomar esas muestras, se van a hacer algunas entrevistas para detectar personas con factores de riesgo y posteriormente poderse derivar a endocrinología. Y en el Civil Nuevo vamos a hacerlo el día de mañana, 15 de noviembre, donde vamos a hacer detección también de glucosa capilar en población abierta. Toda la gente que vaya se le puede tomar arriba de 18 años, pero aparte vamos a medirlos, vamos a pesarlos, vamos a hacerle un índice de masa corporal, ya que la mayoría de los pacientes con diabetes tenemos o tienen sobrepeso u obesidad. Entonces les van a dar cierta orientación de lo que deben de comer, de qué productos hay que evitar. Y también algo bien interesante es la evaluación del pie por licenciados en podología, donde vamos a detectar factores de riesgo que me pudieran decir que una persona está sufriendo de pie diabético. ¿Qué tanto nos hablan los pies de nuestra condición de salud? Muchísimo. Yo te puedo decir, y algo que a mí me impactó, es que cada segundo a nivel mundial se está realizando una amputación de una extremidad inferior y el 85% no son de causas traumáticas, en donde entra la diabetes mellitus. El tener una úlcera en el pie, después de que sana, después de que quitamos la infección, tarda a veces 20 semanas en sanar. Entonces, imagínate el impacto económico y a la calidad de vida del paciente. ¿Para qué esperar a tener todo eso cuando nos podemos dar cuenta simplemente con revisarnos los pies todos los días? Finalmente, doctora, ¿cómo participar o cómo formar parte de esta campaña? ¿Basta con acudir al Hospital Civil? Así es, basta con ir en el Civil, en la entrada principal, en el Fray Antonio Alcalde, en el área de consulta externa, vas, me quiero tomar la glucemia capilar, si ellos encuentran que hay alguna alteración, pues te van a derivar, y acá en el Civil, pues van a hacer las tres evaluaciones el mismo momento. Bien, pues doctora, le agradezco muchísimo esta conversación que ojalá sirva no solamente para invitar a las personas a acudir a esta campaña, sino para generar mayor conciencia respecto a esta enfermedad que afecta a millones de mexicanos. Así es. Bien, doctora, pues le agradezco muchísimo su participación en este espacio. Es la doctora Teresa Tapia, ella es la jefa de servicio de medicina interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Bueno, en otras cosas, en un intento de asalto en la autopista México-Puebla, quedó registrado por una cámara de video. Se trata del momento exacto en el que cuatro jóvenes viajaban en un automóvil cuando este resulta averiado por piedras colocadas a propósito por los presuntos delincuentes a la altura de la localidad de San Marcos Huixtoco. Esto corresponde al municipio de Chalco. La alerta máxima está en Sicilia, en Italia. ¿Por qué? Porque el volcán Etna, el más grande y activo de Eurasia, ha entrado en erupción por primera vez en los últimos dos años, lanzando lava y ceniza a más de 4.000 metros de altura. De acuerdo con versiones locales y redes sociales, el flujo de lava que brota del volcán se puede ver a kilómetros de distancia. En las calles de Guadalajara, Charlie Saucedo con su reporte. Charlie, un excelente día. Adelante con tu información. Bienvenido. Buenos días, Ricardo. Efectivamente, esta mañana me encuentro aquí en la colonia Nuevo México, exactamente en los cruces de la calle Atotonilco y Chapala, donde vamos a poder observar una tremenda fuga. Y te quiero comentar que esta es una fuga. Estamos esperando que pase un carro para que se pueda observar perfectamente. Es una fuga de aguas negras que está saliendo de esta alcantarilla que vemos exactamente aquí. Se ve cómo corren las aguas negras hacia allá, hacia Camino Viejo a Tezistán. Y esta es una fuga de aguas negras que tiene dos días saliendo por aquí, a decir de los vecinos de aquí de la zona que nos han reportado a través de nuestras redes sociales. Ahí vamos a ver cómo precisamente este carro se hace un ladito para pasar por este
por esta fuga de aguas negras. Lo que nos mencionan también los vecinos de aquí, del área, es que esta fuga está ocasionando que el empedrado, que tiene al menos 6 meses que lo instalaron, se está comenzando a dañar debido, pues, ahora sí que al paso del agua, que ahí se ve específicamente cómo va corriendo. Es un agua maloliente, es un agua sucia, son aguas negras que están corriendo por aquí, y los vecinos nos dicen que pues está dañando este bonito empedrado que está por aquí, por la zona. Pues este es mi reporte desde aquí, desde la colonia Nuevo México, calle Atotonilco y calle Chapala. Que tengan por allá todos un muy buen día. Hasta la próxima. Excelente día. Muchísimas gracias, Charlie. Un excelente día también para ti. En más información, policías de Guadalajara lograron frustrar el robo de un transformador en un parque de la ciudad. Un intento de robo fuera de lo común ocurrió en Guadalajara, donde 3 personas fueron capturadas intentando sustraer un transformador de casi media tonelada. La peculiar escena se desarrolló en la entrada principal del parque Luis Quintanar por la calle María Reyes. Los guardias de seguridad detuvieron a los sujetos, 2 hombres y 1 mujer, quienes apenas habían logrado mover el pesado equipo unos metros. Tras ser retenidos por los guardias, la policía estatal fue alertada y rápidamente acudieron al lugar. Los agentes tomaron control de la situación y se hicieron cargo de los detenidos. El Ministerio Público fue informado del incidente y ordenó la detención inmediata de los ambiciosos presuntos ladrones para iniciar los procedimientos legales correspondientes, informó para Imagen Alberto Mariscal. Intenso caos vehicular provocó la volcadura de un camión de carga en Periférico Sur. El conductor fue rescatado luego de quedar prensado al interior de esta unidad. Un tractocamión cargado con arena volcó sobre los carriles centrales de Periférico Sur a la altura de la calle del Ladrillero, en sentido hacia la carretera Chapala. El accidente, además de generar severo caos vehicular, movilizó a diversas cuadrillas de rescate para atender al conductor, el cual se decía estaba atrapado. En la intervención de los servicios médicos, se percataron que no había lesionados. Al chofer no le pasó nada, incluso él mismo estaba ayudando a quitar el material regado para aligerar el tránsito vehicular. Las labores fueron apoyadas por la policía vial y bomberos con palas. Para Imagen, Israel Orozco. Bueno, hay información relacionada con el seguimiento de un caso que le hemos compartido aquí en Imagen Noticias. Hoy se sabe que la mujer de la tercera edad que pues intentó hacer del baño en el canal de aguas pluviales cuando cayó al pozo de 5 metros, tiene fracturas en varias partes del cuerpo. Kevin Esqueda regresó al punto y nos comparte la información más actualizada al respecto. La noche del sábado pasado, la mujer junto a su hija iban caminando sobre esta banqueta. Se encuentra en la avenida Aquiles Cerdán, al cruce con la calle Ramón Mariscal. Fue el momento en que aparentemente le dieron ganas de ir al baño y por eso decidió bajar hasta este canal de aguas pluviales, sin jamás pensar que sufriría el terrible accidente. En la zona donde se encuentra el pozo hay papel higiénico usado y también excremento. Los vecinos dicen que no es la primera vez que es usado para que las personas hagan sus necesidades. Sí, pues se baja mucha gente y pues la verdad está inseguro. Pues ya no sé si sea cruces ni nada, pero sí, pues hay mucha gente que sí se cruza para allá y todo eso. Lo que los vecinos cuentan es que la mujer de 83 años de edad decidió bajar a esta zona. Caminar sí por este lado a pesar de lo inestable, lo inseguro que es un canal de aguas pluviales, pero las ganas de ir al baño le ganaron. Ella decidió bajar hasta este lugar, pero al estar completamente oscuro, pues no vio que se encontraba aquí este pozo de al menos 5 metros de profundidad. Pero cuando te alcanza, pues no llegas ni a la... cuando ya está uno viejo, ¿va? No llegas a la gasolinera ni a tu casa, pues donde se... ¿dónde hay lugar? Que no vio el pozo, el hoyo, dice. Ahora sí que la señora le agarraron sus ganas antes de que... Oh, sí, y aquí andaba su hija, que fue la que reportó eso. Pues yo creo que ella le andaba por el baño y yo creo que ahí bajó y no se fijó. Y como ya estaba oscuro. Aquella noche el oficial José Ángel López e Iván López de la policía de Tlaquepaque fueron los que rescataron a la mujer y la trasladaron hasta la Cruz Verde en Las Águilas. Su servidor y mi compañero Iván López procedemos a la extracción, igual manera darle los primeros auxilios, así mismo trasladarla a Cruz Verde de Las Águilas. La mujer sigue delicada de salud, presentó lesiones en costillas, brazos y piernas. Para Imagen, Kevin Esqueda.
En otras cosas, la diputada local, Mara Robles, anunció que presentará una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra del CIAPA, esto por la mala calidad del agua que distribuye este organismo intermunicipal. Tras la comparecencia del titular del CIAPA, Carlos Enrique Torres Lugo, en el Congreso del Estado de Jalisco, donde la diputada Mara Robles de Agamos retó al funcionario a que tomara agua de la llave y posteriormente el funcionario negó que el líquido fuera para consumo humano, en entrevista en el Congreso, Mara Robles explicó que presentará una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, porque es un riesgo para toda la población. Eso se llama negligencia criminal. Y lo importante no soy yo, sino toda la población que todos los días está sujeta a ese riesgo. Porque el agua que tenemos no solamente no permite tomarse, ni siquiera puedes cocinar, no puedes bañarte con esa agua, no puedes lavar la ropa. De tal manera que voy a presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ante la justificación de Torres Lugo de que el agua sale sucia por falta de actualización de la red y que se necesita una inversión de 8,000 millones de pesos, la diputada explicó que ese discurso ya es viejo y que es momento que la OPD exija presupuesto. El problema es que tenemos 23 años escuchando la misma historia, que el agua no es potable porque la red de distribución, porque la tubería está rota. ¿Por qué no la arreglan? Estamos en el quinto año de gobierno, que si cuesta 8,000 millones, pues ellos mandan aquí. Los diputados finalmente no le movemos una coma al presupuesto que manda el titular del Ejecutivo. ¿Por qué no lo solicitaron? En la actualidad, el CIAPA destacó que tiene una cartera vencida de 6,000 millones de pesos de domicilios que no pagan el servicio y que con eso consideran que se pudiera renovar. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Pues la diputada llega tarde, tardísimo, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque la realidad es que el CIAPA es una de las dependencias que encabeza la lista de quejas ante ese organismo encargado de defender los derechos humanos. Se sumará, pues, su queja por este tema del que ya mucho se ha platicado. Veremos finalmente si termina o no presentándola. Vamos a más información ahora en materia de seguridad. Mi compañero Martín Patiño tiene ya el recuento de las notas más importantes en esta materia. Estimado Martín, un excelente día adelante. Gracias, excelente día para todos. Y bueno, comenzamos que pues durante esta jornada pues se llevaron a cabo las exequias del subdirector operativo de Zapopan, que fue asesinado ayer por la mañana. Aquí la información. Como un padre ejemplar, ser humano excepcional y un policía incachable, fue descrito el subdirector operativo de la Policía Municipal de Zapopan, Carlos Manuel Flores Amezcua, quien fue asesinado la mañana de este lunes cuando ingresaba a una cafetería a comprar sus alimentos. Muchos recuerdos muy bonitos que nos deja. Le deja un legado muy grande a la comisaría, entregó 27, casi 28 años de su vida. Muy querido por todos. Su tía recuerda que desde pequeño siempre mostró su interés por ser policía. ¿Siempre quiso ser policía? Hasta donde sabemos, sí. Hasta donde tenemos recuerdos, sí, sí. Fue una de las, pues ahora sí que de sus pasiones de él desde pequeño, sí manifestaba su intención de ser policía porque él decía que quería salvar a mucha gente. Y pidió a las autoridades justicia para su sobrino. Pues que se investigue, que se sepa en realidad qué fue lo que motivó esta situación que nos tiene hoy día con este dolor a toda la familia. No merecía él esto, definitivamente no merecía él esto, y menos de la forma en que lo hicieron. Fue en punto de las 3 de la mañana de este martes que arribaron los restos del subdirector operativo Carlos Manuel Flores Amezcua al recinto donde fue velado. Al interior de este recinto funerario, donde este subdirector operativo de la policía de Zapopan, Carlos Flores Amezcua, fue pues velado. Amigos y familiares se dieron cita aquí al interior de este lugar. Apenas el año pasado, el mando policíaco había perdido a su esposa por una grave enfermedad. Aún le sobreviven 4 hijos. Descanse en paz, Carlos Manuel Flores Amezcua. Para Imagen, Martín Patiño Segura. De nueva cuenta, otro hombre pues resultó lamentablemente lesionado al oponerse, al ser asaltado por que le despojaron de su vehículo. Una mujer de 25 años de edad que se encontraba en calidad de desaparecida y con reporte de protocolo ALBA fue localizada sana y a salvo por policías de la zona centro de San Pedro Tlaquepaque.
Los hechos se registraron en el cruce de las calles Independencia y Niños Héroes, cuando los uniformados del agrupamiento turístico se percataron de la presencia de la joven mujer, a quien le ofrecieron su ayuda y dio como resultados que contaba con protocolo alba por desaparición. Por lo que rápidamente se pusieron en contacto con el Ministerio Público de la Fiscalía Estatal, quien le confirmó dichos datos. De igual manera, al tratar de verificar sus datos en la plataforma, los oficiales se percataron que contaba con protocolo alba, ya que se encontraba desaparecida desde el pasado 15 de octubre. Acto seguido, policías municipales resguardaron a la mujer de 25 años de edad para comunicarse con sus familiares y entregárselas sana y a salvo. Para Imagen, Martín Patiño Segura. Bien, pues esto es parte de lo que cubrimos durante esa jornada en Imágenes, Ricardo, amigos del auditorio. Bien, Martín, muchísimas gracias. Un excelente día. Nos vamos a la pausa, enseguida hay más.
Está más información generada en vivo esta mañana aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Mi compañero Jorge Alberto Mariscal está listo con su reporte. Estimado Jorge, un excelente día adelante. ¿Qué tal, Ricardo? Nos encontramos sobre la calle Bolivia, el cruce con López de Legazpi. Esto es la colonia López de Legazpi, donde hace unos momentos se registró un fuerte incendio en esta casa habitación, el cual abarca incluso este vehículo que se encontraba en el exterior, una casa donde pues vecinos dicen que los habitantes de este lugar son bastante conflictivos y se está descartando de que se haya tratado de un incendio intencional. No hay personas lesionadas y bomberos de Guadalajara están haciendo lo debido para asegurarse de que el fuego no vuelva a surgir nuevamente, Ricardo. Estimado Jorge, ¿de qué tamaño es la afectación? ¿Perdón? ¿De qué tamaño es la afectación? ¿En qué condiciones termina? Es una casa habitación, de frente son como 4 metros y de fondo son aproximadamente 8 metros. Repito, no hay personas lesionadas y los bomberos están haciendo todo lo debido para asegurarse de que el fuego no vuelva a presentarse nuevamente, Ricardo. Muy bien, y en un proceso, me imagino yo, mi estimado Jorge, de la evaluación de los daños. Así es, hasta el momento al parecer solamente son enseres, sin embargo recuerdo que pues aquí vecinos están, dicen que son personas conflictivas y están descartando de que se haya tratado de algo intencional. Bien, pues nos mantenemos al pendiente, mi estimado Jorge, por lo pronto muchísimas gracias por la información, que sea un excelente arranque de jornada y al pendiente. Continuamos pendientes, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Prácticamente con esto nos despedimos. Gracias, como siempre, por su atención. La invitación es a encontrarnos nuevamente en este espacio mañana muy temprano a partir de las 6 con más información. En tanto, bueno, excelente jornada.